decir, aún en medio del sufrimiento, el que lo vive en unión con Dios, con toda esta luz, no es infeliz. Podrá sufrir, pero no es infeliz. Como decía yo de la Santísima Virgen, ¿ustedes creen que la Santísima Virgen era infeliz al pie de la cruz? ¿Se sentía desgraciada y desesperada? No, ella sabía lo que quería, sabía lo que estaba pasando y estaba, en cierto sentido, feliz de estar cooperando con Jesús en la salvación de todos nosotros. Entonces, ¿cuál? Y aquí ya entramos a este punto. ¿Cuál es la diferencia entre los sufrimientos de Jesús y de la Santísima Virgen y los nuestros? Pues que ellos tienen un modo de sufrir distinto al de nosotros, un modo de ver las cosas distinto. Y en Luisa hay varios capítulos sobre esto. Vamos a leer uno, porque yo creo que el sufrimiento es cosa del diario, así como el comer. Como decía yo, no hay persona en este mundo que no tenga algún sufrimiento. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué. Vamos a conectarnos con lo que decía yo hace rato en la otra charla. Porque Dios ya tiene su plan. Entonces, cuando el hombre se sale de su plan, por ejemplo, alguien se apega mucho a las riquezas y a las cosas de este mundo perecederas, entonces Dios trata de una manera, con alguna luz, con alguna invitación a un retiro, con yo qué sé, de hacerle entender a esa persona que él busca la felicidad equivocadamente, que su objetivo esté equivocado. Esa no es su finalidad es llegar un día a Dios para vivir en Él y ser feliz en Él. Entonces, como ve Dios que no entendemos por las buenas, como quien dice, bueno, dice Dios, bueno, ora una sacudida más fuerte y permite o nos manda algunas crucecitas de desengaño para darnos cuenta que la felicidad no la estamos encontrando en donde pensábamos. Y aunque obtengamos lo que queríamos, si es cosa fuera de Dios, el corazón nuestro queda desengañado, queda amargado, queda vacío y no queda feliz. Alguien busca la felicidad en las riquezas y queda desengañado de eso. O a veces Dios permite una crucecita de pobreza para que vea que no es por ahí. Alguien desea también, o una crucecita de quedarse sin trabajo durante algún tiempo. Es misericordia de Dios para volvernos a su camino y a su plan. Una crucecita de calumnia de alguna persona hacia nosotros, para que nos desengañemos de las criaturas y no amemos a las criaturas por ellas mismas, sino como instrumentos de Dios para nuestro bien. Entonces, por eso permite Dios un desengaño de una criatura, quizás de una persona muy querida para nosotros, que nos haga algo, que nos deje, nos haga sentir mal, nos haga sentir dolor, para desengañar nuestro corazón de las cosas de acá abajo, de las personas de acá abajo, y volvernos a nuestro plan y levantar los ojos a Dios. Entonces, todo, si Dios permite las cruces en nuestra vida, es su misericordia y es para nuestro bien, es amor, a fin de cuentas, para que regresemos al buen camino donde vamos a ser felices, de acuerdo al plan de Dios. Es por esto que no debemos de guardarle rencor al prójimo cuando nos hace algo. Porque si vemos las cosas desde este punto de vista, es Dios que permite que el prójimo me haga algo. No sé, una calumnia, una traición, un algo. Un robo, un etcétera. Pero nosotros vemos más bien a las personas y no al plan de Dios. Ponemos nuestra atención en las personas y entonces, ¿por qué tal persona me insultó? ¿Por qué tal persona me calumnió? Entonces le guardamos rencor o sentimiento y a veces llegan hasta guardar odio de por vida. No, esa persona fue
instrumento de Dios para tu bien. Dios te quería desengañar de las personas y se sirvió de aquella persona. No porque apoye el pecado o la calumnia o el robo o el mal que haya hecho, no. Pero Dios lo permitió y se sirvió de esa persona para a ti desapegarte de esa persona y de las personas en general, desengañarte de las cosas temporales. De manera que más bien debíamos de agradecer a esas personas y rezar por ellas si cometieron algún mal, pero no guardarles rencor, ver en ellas el instrumento de Dios para nuestro bien espiritual. Así le enseñó Jesús a Luisa. Digamos, vamos, si una persona, a alguna persona les hizo daño, borren su cara, o sea, no vean esa cara, vean que atrás de esa persona está Dios y que tiene un plan de Dios y por eso permitió esa cruz para ustedes. Entonces mejor hay que decir, hágase tu voluntad, Señor, hazme comprender cuál es tu voluntad en esto, no me revelo y quiero hacerlo según tú y no le voy a guardar rencor a esa persona, porque de momento sí, duele y todo, pero no quiero ver tanto a esa persona sino el plan que tú tienes para mí. Y servirnos de esa cruz para nuestro bien espiritual y a la vez pedir por aquella persona. Y lo mismo, habrá personas que nos hagan el bien también, porque no nada más hay que ver las personas que nos hacen sufrir, cuántas personas en nuestra vida nos han hecho el bien, hemos recibido algún bien de ellas, nuestros papás, la mamá, aunque tenga sus defectos, pero Dios se sirvió de ellas para hacernos nacer en esta vida, para poder realizar este plan. Etcétera, ¿no? Ya cada quien vea su vida y verá cuántas personas han sido instrumento de Dios para darnos algún bien, alguna luz, algún conocimiento, algún bien incluso material, favores, cuántas cosas, ¿no? Pero vamos viéndolo más espiritualmente. Incluso las personas que nos han ayudado con algún favor, quizá, bueno, es Dios que por medio de esas personas nos está amando también y nos está dando eso para ver si por ahí, por medio de un favor también levantamos los ojos al cielo. Entonces no nos tenemos tampoco, en el caso de que nos hagan algún bien, a pegar a las personas, porque entonces no es así, agradecerle, sí, pero sobre todo ver la mano de Dios por medio de esas personas. Dios es el autor también de ese bien. Entonces, viendo las cosas de esta manera, no nos apegaremos a las personas, no pegaremos nuestro corazón a las personas y tampoco les guardaremos rencor, ni odio, ni cosas así, porque veremos en todas algo que Dios quiere darnos a nosotros, y así algo agradable o desagradable, pero todo es bueno. Si Dios lo permite, es para algo bueno en nuestra alma. Esto es también aprender a ver al prójimo en Dios. Pero nosotros somos muy dados a ver a nuestro prójimo fuera de Dios, con nuestros ojos humanos solamente. Entonces, amamos a las personas que nos hacen el bien y nos caen bien. Y nos alejamos de las personas que de alguna manera nos han causado algún dolor. Y las separamos de nuestro corazón y no queremos ni pensar en ellas. No. Así no es la cosa, hay que verla más espiritual. Entonces, en este capítulo le va a enseñar nuestro Señor a Luisa cómo sufría él y su Madre Santísima para poder, cuando se nos presente la ocasión de algún sufrimiento, poderlo enfocar como ellos y poder tener su modo de sufrir como ellos. Esta mañana, encontrándome oprimida y sufriente, después de mucho esperar a mi dulce Jesús,
me dijo, cuando lo vi me dijo, hija mía, el verdadero modo de sufrir es no ver de quién vienen los sufrimientos, ni qué cosas se sufre. No ver ni de quién vienen los sufrimientos, ni qué cosas se sufre. Es del volumen 4, 19 de marzo de 1901. Fíjense, y nosotros es exactamente lo que siempre hacemos. Vemos de quién viene el sufrimiento y vemos qué cosas sufrimos. Y ahí nuestra atención está puesta solamente en eso. Fulano de tal me hizo tal cosa, y ahí estamos y nos quedamos ahí. Y no podemos poner nuestra atención interior en otra cosa. Ni siquiera voltear los ojos a Dios a ver, Dios mío, ¿cuál es tu plan? No, ahí estamos detenidos. Y así no sufría Jesús. Ahorita va a explicar él cómo sufría. El verdadero modo de sufrir es no ver de quién vienen los sufrimientos ni qué cosa se sufre, sino ver el bien que deben venir de los sufrimientos. Este fue mi modo de sufrir. Yo no vi ni a los verdugos ni al sufrir. Ahí está el secreto. Jesús no decía, este soldado romano me está haciendo sufrir, este fariseo me calumnió y este apóstol me traicionó. No. Él no veía eso, no se detenía en eso. Él veía el bien que iba a obtener con eso. Entonces, él veía, tal apóstol que fue muy querido por mí me traicionó, sí, pero no es eso, eso no es lo que me importa a mí. ¿Qué es lo que me importa? Sufrir todas las traiciones que van a sufrir todos por medio de esta traición, para darles fuerza a poderla vivir a lo divino, para poder encontrar ahí la salvación. Entonces les voy a hacer un bien inmenso al sufrir esta traición. La quiero sufrir voluntariamente y no tenía por qué guardarle rencor a Judas, porque no estaba su atención en eso, sino en el bien que iba a obtener al sufrir eso. Igual la coronación de espinas, no se puso a ver, ay, cuántas espinas me van a clavar y son estos abusivos que me las van a clavar y no los quiero ni volver a ver al resto de mi vida. No, no estaba su atención en eso. ¿Qué veía en esa coronación de espinas? El modo de reparar por tantos malos pensamientos y de darle al Padre un pensamiento bueno, divino, de gloria, por cuantos malos pensamientos. Y ahí estaba su atención y su actividad interior. Entonces, si fuera fulano o sutano el que le clavó la corona, le tenía sin cuidado, digamos. Su atención estaba en no desperdiciar su sufrimiento y su coronación de espinas, sino ponerla en actividad para bien de todos nosotros y de todos nuestros pensamientos, para obtenernos luz en todos nuestros pensamientos y que pudiéramos comprender las cosas celestiales. ¿Ustedes creen que iba a estar Jesús viéndolo de afuera? No, pues hubiera desperdiciado su sufrimiento y su pasión. Si nos redimió es porque no puso su atención ahí, sino en su actividad interior y en los bienes que iba a adquirir y a adquirirnos. El verdadero modo de sufrir es ver el bien que deben venir de los sufrimientos y no ver de quién vienen los sufrimientos ni qué cosa se sufre. Este fue mi modo de sufrir. Yo no vi ni a los verdugos ni al sufrir, sino el bien que quería yo hacer por medio de mi sufrir. Sino ver el bien que quería yo hacer por medio de mi sufrir,
hasta a los mismos que me hacían sufrir. Entonces, esa coronación de espinas también tenía Jesús la intención de decir, a ver si así les llega luz a estos. Quiero sufrir esta voluntariamente para que en algún momento, si no ahorita, bueno, más adelante, les llegue la luz a sus inteligencias. Y desde, a lo mejor se habrán convertido más adelante, porque Jesús ofrecía sus sufrimientos también por ellos y para bien de sus mismos verdugos. Tan es así que cuando Jesús se murió, les llegó la luz a muchos, ¿no? Se golpeaban luego el pecho, ¿ah? Verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque Jesús ofreció esos mismos sufrimientos que ellos se los estaban procurando por ellos mismos. Y así les obtuvo las gracias para comprender, las gracias de conversión, de arrepentimiento. Entonces, ese es el secreto de sufrir como Jesús. Yo creo que esto hasta nos lo deberíamos de aprender de memoria, porque luego nos llega la ocasión y como que se nos olvida, y es donde lo tenemos que aplicar. Entonces, lo que Jesús dice aquí, lo que yo veía era, no veía yo ni los verdugos ni lo que sufría, sino el bien que quería hacer por medio de mi sufrir hasta a los mismos que me hacían sufrir. Y contemplando el bien que debía producir a los hombres, desprecié todo lo demás. Fíjense, despreció si era fulano o sutano, despreció si eran muchas espinas o pocas o de qué tamaño. Desprecié todo lo demás y con idez proseguí el curso de mi sufrir. Ese era el secreto de su fuerza. Ver los bienes que producían sus sufrimientos. De esta manera, viendo esos bienes, digamos así, pues hasta quería sufrir más para producir más bienes para nosotros. Por eso es que sufrió a ese grado. Porque nos amaba y nos quería dar tantos bienes, y ahí estaba su atención. Hija mía, este es el modo más fácil y más provechoso para sufrir. No solo con paciencia, sino con ánimo invencible y valeroso. Ahora, ¿qué viene a hacer con Luisa? Pues que en los diferentes volúmenes cada vez nos da a conocer más bienes que uno obtiene con el sufrir. ¿Por qué? Aquí viene, digamos, explicado así en general, pero en sí, ¿qué bienes puedo obtener con mi sufrir? Bueno, en Luisa viene ahora una lección, ahora otra, y conforme uno más va conociendo, pues más va, digamos, poniendo su atención en esos bienes, y va desapareciendo cada vez más la parte humana del sufrimiento, la parte corporal o que vemos con los ojos materiales, y vamos viendo los sufrimientos más con los ojos espirituales, su parte espiritual, los bienes que produce en nosotros mismos, como les digo yo, volvernos al buen camino, desapegarnos de las cosas de la tierra, como primeros efectos, pero hay miles más en uno mismo. ¿Qué más producen los sufrimientos? En los demás, ¿a cuánta gente pueden ayudar mis sufrimientos, a hacerles llegar luz, a convertirlos, a hacerlos llegar a una santidad muy alta? Entonces también nuestros sufrimientos pueden producir bienes hacia los demás y hacia uno mismo, y también hacia Dios, y luego para nuestra felicidad eterna, porque, como decía yo hace rato, si cada acto, hasta cada respiro, Dios determinó una felicidad especial, si nos unimos a Él en esos actos, también en el sufrimiento, un sufrimiento, por sencillo que sea o por grande que sea también, si lo vivimos en unión con Jesús, en su voluntad, nos conectamos al mismo sufrimiento de Jesús, y entonces recibimos todos los bienes que produjo su sufrimiento, o sea, bienes universales, infinitos, hacia todos, no hacia
poquísimas personas. Y entre esos bienes está esa felicidad especial que Dios había determinado para ese acto. Entonces, de manera que a lo mejor aquí no podemos sentir esa felicidad producida por ese sufrimiento, pero en el cielo sí, porque en el cielo se va a quitar el sufrimiento y va a quedar la felicidad que contenía ese sufrimiento, y vamos a ser felices para siempre y vamos a agradecer a Dios habernos dado la oportunidad de sufrir aquella cosa, porque ahora eso es lo que nos está produciendo la felicidad y la gloria especial. Así que si vemos más los bienes que contiene el sufrir, por lo menos dejaremos de quejarnos de los sufrimientos que tenemos. Más bien nuestra atención ya se va a poner en sacarles provecho. ¿Qué bienes puede producir o puedo producir yo con este sufrimiento permitido por Dios o querido por Dios para mí? Y eso es fácil de encontrar, como les digo, en Luis están esos conocimientos, y sobre todo en Jesús. Por ejemplo, en las horas de la pasión, pues ahí viene, por ejemplo, la reparación de cada especie de pecados. Entonces, muchas veces Dios permite ciertos sufrimientos para reparar algunos pecados específicos y obtener gracias para esas personas que están cometiendo ese tipo de pecados. Bueno, todo esto es un, como les digo, un mar interminable que hay que ir conociendo, pero que conociendo esto y uniéndonos a esto, obtenemos fuerza para seguir adelante, y fuerza, como dice aquí, para sufrir no solo con paciencia, sino con ánimo invencible y valeroso, como sufría Jesús. Haciendo tomar todos los bienes que contiene la vida de Jesús, porque ya nos unimos a Jesús y queremos vivir con su misma voluntad y su misma vida. Entonces tenemos que ir pasando o cogiendo todos los actos de Jesús con nuestros propios actos. Cuando rezamos en la divina voluntad, tomamos las oraciones de Jesús en nuestras oraciones y les vamos dando su forma, su valor. Cuando respiramos en la divina voluntad, tomamos los respiros de Jesús, pero pues también a ver el sufrimiento. Cuando sufrimos en la divina voluntad y en unión con Jesús, vamos tomando de sus sufrimientos y de sus bienes. Y si queremos realmente vivir esta vida así, pues ya se nos acabaron las preocupaciones, porque el que va a trabajar es Jesús. Él es el que va a ir suscitando las circunstancias a nuestro alrededor para que podamos ir tomando de los sufrimientos de Jesús también. Entonces ahora provoca un estado de ánimo, a lo mejor de que uno se siente incomprendido, uno se siente solo, uno se siente triste, uno se siente traicionado. Son los diferentes estados de ánimo que Dios va suscitando. ¿Para qué? Para unirnos a esos que Jesús también pasó y que contienen bienes infinitos, a esos estados de ánimo, a esos sentimientos. Entonces vamos uniéndonos, en vez de preguntarnos, ay, ¿por qué me siento así? ¡Qué barbaridad! Estamos viendo entonces lo de afuera, que yo estoy sufriendo y el sufrimiento, me estoy sintiendo de esta manera, y ahí nos quedamos. No, levantemos la vista más arriba, abramos los ojos del alma y veamos qué bienes me quiere dar Dios con este estado de ánimo. Bueno, para empezar a obtener los bienes me tengo que unir a Jesús, a su voluntad. Entonces nos unimos a su voluntad. ¿Qué? ¿Jesús habrá pasado por esto? Pues sí. Entonces ya uno pensar, esa es la meditación. ¿Cuándo habrá pasado por esto? ¿Qué bienes nos habrá obtenido? Bueno, yo quiero también unirme a eso. Hay un capítulo, bueno, hay varios capítulos, pero me viene a la cabeza uno de Luisa que dice: hija mía, cuando el alma ya se entrega en mí y vive en mi voluntad, ya no es ella la que está sufriendo, soy yo. Entonces puede decir: Jesús está oprimido si se siente oprimida, Jesús está triste si se siente triste, Jesús está solo si se siente sola. Es Jesús que nos quiere participar esos estados de ánimo para acompañarlo y para recibir todos los bienes que contiene ese estado de ánimo y producir todos los efectos que contiene también hacia los demás, hacia uno mismo y hacia Dios. En una palabra, todos nuestros sufrimientos de ahora en adelante son tesoros que Dios nos está dando para la eternidad y para todos los demás.
¿Cómo es posible que nos sigamos lamentando? No, debíamos de agradecerle a Dios, porque vivir en la divina voluntad, como les digo, es ir viviendo la vida de Jesús en nosotros, irla repitiendo. Pero yo nada más, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues poner la intención y toda nuestra voluntad. ¿Quién es el que va a trabajar? Es Jesús. Entonces Jesús es el que va suscitando todas esas circunstancias. Tan es verdad que es nuestro Señor el que hace este trabajo, que muchas veces no nos explicamos por qué nos sentimos de cierta manera. A veces alguien nos hace un desprecio y no sentimos casi nada. Y a veces nos hacen menos y nos sentimos mal. Ah, entonces no es tanto si la persona nos hace o no, quitemos la vista de ahí, sino que es Jesús que quiere participarnos eso, en ese momento nos hace falta todavía ese matiz, esa felicidad, y Dios nos la quiere dar. Porque al final de nuestra vida Él quiere que nuestra vida sea completa y sea perfecta como la de Él, para participarnos todo lo que Él contiene. Entonces por eso ahora una cosa, ahora otra. Así que ya cada quien puede después volver a leer este capítulo para que lo medite en sus diversas y personales circunstancias. Ya cada quien se lo aplica. Ah, yo estoy sufriendo tal cosa, a ver, voy a aplicarme este capítulo para ver cómo tengo yo que ver mis sufrimientos específicos de este momento, de esta circunstancia. Entonces, como les digo, sufrimientos va a haber siempre. Sería tonto pensar que, sería contra la razón y contra la experiencia pretender no tener sufrimiento. No sé por qué está la idea equivocada de que el que se entrega a Dios va a tener más sufrimiento, o viceversa, pretender que el que se entrega a Dios no debe de tener ya sufrimientos, ¿no? Es una visión humana equivocada de nuestro amor propio, de nuestros egoísmos que tenemos que superar. ¿Cómo lo superamos? Viendo el bien que producen los sufrimientos, y entonces se va entendiendo, ah, por esto Dios permitió tal cosa en mi vida. Si todavía no estaba yo unida al plan de Dios y meditan su vida pasada y sus sufrimientos pasados, podrán ver cómo fue un plan para irlos enderezando, desapegando de una cosa, de otra, desengañando, en fin, para hacerlos llegar a unirse a Él, a su plan. Y una vez unidos, ya es trabajo de Jesús para irnos enriqueciendo cada vez más con sus actos y sus méritos y sus felicidades para la eternidad. Entonces, así ya no nos hará impresión lo que nos pase en nuestra vida. Siempre veremos, ah, es voluntad de Dios, para algo bueno, mío y de los demás. Entonces, ¿cuál impresión que si tal enfermedad, que si tal otra, que si tal accidente, que si tal desprecio, que si tal problema? No, quitar ya los ojos de ahí y ver más arriba todo ese ambiente de sufrimiento. Lo mismo, vamos a entrar un poquito aquí en las enfermedades. A la gente le hace impresión una enfermedad más que otra. Bueno, yo, por ejemplo, yo de cáncer no quiero morir, qué horror. Pero, hombre, es lo mismo de una cosa que de otra, y Dios tiene determinada justo la que te hace falta para adquirir ciertas riquezas en tu alma. Entonces, ¿por qué te va a impresionar cuando te digan, oye, fíjate que tienes tal cosa y es tu enfermedad mortal? Pues bendito sea Dios, Dios sabe, porque ello es lo mejor para mí. Como que qué barbaridad, qué tristeza y qué desgracia. Hay que ver ya las cosas más espirituales. Bendito sea Dios, esto me hacía falta para completar la vida de Jesús en mí, y la quiero vivir a partir de este momento, esta última enfermedad, en unión con Jesús, en su voluntad, para no desperdiciar pero ni un segundo de mi enfermedad, que es la que me va a llevar al cielo. Entonces, ¿qué impresión si sea una enfermedad u otra? Eso ya no nos impresionará. Se los digo porque últimamente con lo de mi papá, así muchas personas, ¡ay, qué tristeza, cáncer, qué horror! Bueno, y si le hubiera dado embolia, ahí no se asustan tanto, pero hombre, es lo mismo. A fin de cuentas, es
un sufrimiento para llegar al punto de la muerte e irse al cielo. Y Dios determinó sabiamente y con todo amor ese sufrimiento porque ese era el que le hacía falta. Ese era con el que iba a dar sus últimas pinceladas para completar su vida divina en él y llevárselo al cielo. Y de acuerdo a cada plan de Dios en nosotros, de acuerdo a nuestras características, ya también tiene determinado cómo nos vamos a morir. ¿Para qué nos preocupamos desde antes? Ya vimos que todo el plan de nuestra vida ya lo tiene desde la eternidad. O sea, mucha gente cree que porque deje de fumar, porque haga más ejercicio, ya no me va a dar tal enfermedad. Sí, yo, tío, ya la determinó, olvídense. Y si es lo mejor para nosotros, pues, mejor aprovechen su vida y no estén pensando tanto desordenadamente en la salud. Vamos a pensar mejor las circunstancias que estamos viviendo hoy, vivirlas bien. Y el día que Dios nos dé nuestra enfermedad mortal o lo que Dios tenga dispuesto, vivirlo bien es lo mejor para nosotros. Y así llegar al punto de la muerte perfectamente abandonados en Dios, en paz, habiendo aprovechado toda nuestra vida, y vamos a morir en la divina voluntad, con toda gloria y con todo decoro de Dios y tranquilidad. Y también los familiares iluminarán esto, así se quedarán muy tranquilos viendo las cosas a lo sobrenatural. Pues que se ve, Dios está ya en esta persona que está casi agonizando, está dando ya de veras los últimos toques para hacer su obra maestra. Pues cuán tristeza. No hay que ver, no hay que quedarse en la enfermedad mortal, en la muerte, en lo que uno ve afuera. Ver arriba también los familiares, desde el punto de vista de Dios, cuántos bienes contiene ya esos últimos actos. Si cada acto de nuestra vida, hecho en la divina voluntad, contiene muchos bienes, ya el final, pues oigan, ya con tanto conocimiento, con tanto, pues son los actos más grandiosos, aunque por fuera a lo mejor sean tristes, nos parezcan pues tristes, pero por dentro son los actos más gloriosos, hasta el último, que es el acto que abarca a todos los demás, y hecho en la divina voluntad, como decíamos, desemboca en el cielo. ¿Cuál tristeza? Pues es una fiesta en el cielo. Una fiesta para Dios que completó finalmente una obra maestra que se dejó llevar en la divina voluntad. Tristeza sí, los que a lo mejor mueren en pecado, ahí sí tristeza. Pero los que no, así vista en la divina voluntad, la muerte es otra cosa. Si el sufrimiento ya es otra cosa, pues la muerte con mucha mayor razón. Bueno, pues vean el panorama tan diferente del sufrimiento y de la muerte con la luz que Dios nos está regalando de los escritos de Luisa. Dejemos de ver tanto a las cosas a lo humano y vayamos adquiriendo el punto de vista divino de sufrir y de la muerte. Y para esto tenemos material abundante en Luisa, que bien meditado nos da mucha luz y muchos otros efectos. La paz, incluso la alegría dentro del sufrimiento, este gozo, ¿no?, interior de decir, bueno, se está completando una obra de Dios y todo es para bien. Eso reduce mucho los sentimientos humanos ante una enfermedad o ante una muerte. No digo que lo suprima totalmente, no. Si no, entonces, ¿dónde estaría el chiste? Si ya uno, si eso, el ver lo espiritual, suprimiera totalmente el dolor, el sufrimiento, pues ¿cómo nos conectamos al sufrimiento de Jesús? Tiene que haber un poquito, aunque sea de sufrimiento, ¿no?, para poder recibir los bienes que produjeron los sufrimientos de Jesús. Pero qué diferencia sufrir de esta manera que sufrir a lo humano sin toda esta visión espiritual, con los ojos del alma ciegos. Entonces, uno de los grandes milagros que hace la divina voluntad es abrirnos los ojos del alma, que estamos tan ciegos,
y darnos esa luz para ir viendo todo el ambiente espiritual, ese plan de Dios tan maravilloso y tan lleno de amor siempre. Y entonces ese es el gran milagro, no tanto dar la salud corporal o la vista corporal o todas las cosas de acá, que a veces pensamos que esos son los milagros, ¿no? Ay, en Luisa casi no hay milagros, casi nadie se ha curado, hombre, pero en el alma todos estamos siendo curados y ni cuenta nos damos. Nos está curando la vista del alma tan ciega, nos está haciendo ver todo este plan espiritual. Y eso es superior, porque esto, esa vista del alma nunca se nos va a poder quitar ya, si no queremos, por supuesto. En cambio, la vista del cuerpo, que Dios le diera a alguien la vista, de todas maneras la va a volver a perder, ¿no? El día de su muerte, pues, eso no es milagro. En cambio, que nos dé la vista del alma, eso sí es el gran milagro. ¿Por qué? Porque nos va a servir para toda la eternidad y para bien de nosotros y de todos, porque viviremos nuestros sufrimientos en la divina voluntad como Jesús, para bien de todos. Imagínense. O sea, aquí sí que hay verdaderos milagros que en tantos siglos Dios no había podido realizar, y son las grandes gracias y milagros que promete la Virgen en el libro de la Reina del Cielo para todos los que, sus hijos queridos que vivan en su mismo reino y en su misma heredad, los milagros espirituales, que son, como digo, mucho más grandes. Bueno, vamos a otro receso y luego continuamos con un tema que ya está así, como que ya vamos ahí, el tema de la muerte del alma en la divina voluntad, para que veamos la grandeza que es eso. Peace.